¿Y por qué elegiste el cabello húmedo? No, no, si ella no es sorda, es solo que le gusta hacer la otra. Cobarde en persona, pero bueno. Bicha, se te nota hasta cuando la miras, se te nota todo. ¿No te crees que? ¿Tú crees que soy? No, pero te estás equivocando, Fer. No, me estoy equivocando. Claro, sabes sí. Que yo nunca me equivoco con eso. Estás diciendo como que la mina realmente me gusta y no sí, me gusta. Sí, no, puede Fer, que no te guste. Vos. Puede que no te guste porque tú no la conocís, pero no. Me doy cuenta que algo, en algo andas. Hoy tendrán la oportunidad de luchar por la salvación. Muy bien, 3, 2, 1, ¡vamos! Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Doble Tentación, este intenso viaje al corazón de 7 parejas que ven permanentemente amenazada su estabilidad por 14 solteros y solteras. Ayer pudimos presenciar un nuevo cara a cara en el que no solo surgieron problemas de convivencia, sino que los temas de pareja también vieron la luz al frente de todos. Así fue cuando Max enfrentó a Ignacio y lo desafió públicamente por la forma en que no cuidó a su pareja Silvina. Encontré que él se me acercaba a mí como amigo, ya. Como para decirme como que siga hosteando a su chica. Está bien, el Max está de jote, pero igual yo lo conozco de afuera, no me cae mal y no me tenía por qué caer mal tampoco si él quiere que yo ande con mala onda. Dímelo mejor. En realidad no es, es estar en mala onda, estar en buena onda. Pero encuentro que si igual estás con tu pareja, con tu jote igual puede haber buena onda, pero tampoco en decirme, che, gracias por dejarme libre. Todo continúa su tenso y romántico curso en un episodio en el que conoceremos qué cuarteto se salvará del duelo y en el que veremos cómo una visita inesperada pondrá las cosas más difíciles aún para algunos de nuestros participantes. Yo creo que tomaste una actitud que en realidad capaz no tendrías que haber tomado. Esa actitud de darme la mano porque, no sé, no estabas con Silvina y ahora está, ¿me entendés? Cuando fuimos a hablar ya y estaba Seba al lado y me dijiste, gracias, ahora estoy soltero, ¿me entendés? Ahora estoy soltero, me quitaste un peso encima, te dije. Eso, me dijiste. Bueno, sí, porque me sentía con una carga tremenda. Sí, bueno, pero eso lo encontré raro por lo que habías dicho antes. Sí, sí, te entiendo. No estaba podrido, yo estaba podrido. Yo sé que está podrido, pero es algo que a mí no me tenés que decir, ¿me entendés? No, pero yo te lo digo así, que a mí si se malinterpreta la weá me importa re poco, la verdad. Sí, pero tendrías que preocuparte. Yo no te puedo dar consejos, ¿me entendés? No, está claro. ¿Me entendés? Bueno, yo soy así, bueno, quizás soy un poco más light. Sí, es por esa weá, no. Si no querés que haya buena onda, no. Mira, como amiga, o sea, como así directo, consejo de por experiencia, no te limites por el miedo, por la duda. Si sentís que te gusta y lo que sentís es de verdad, o sea, qué mejor que vivir una experiencia así en tu vida, donde están viviendo los dos una experiencia y creándola. Y yo creo que también el vivir es parte de arriesgar. Yo estoy chata porque me da pena la situación. ¿Qué? De que yo te tengo que decir lo que tenés que hacer, sino que no. Pero si no me has dicho lo que tengo que hacer. Yo lo he hecho. Pero lo he hecho mal, po. ¿Cómo que lo he hecho mal? Porque todos dicen que eres agresivo con él y yo no sé qué crees que haces con él en la casa. Yo no sé, agresivo, eso es cortado. Porque yo no lo veo. Me paro, me trata voy. De entender que ya, yo no sé lo que pasa pero, en esa casa. ¿Tú crees que está mal entonces? No sé, pues Ángela, ya ahora sabes todo. ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Ándate. ¿Pero qué te pasa? Es que de verdad estoy explotando. ¿Pero por qué? ¿A razón de qué? Si yo también, ¿cachai? Estoy chata de la situación. ¿De qué situación? ¿De esta manera? Sí, ya, sí. ¿De verdad te sentiste real, eh? Un poquito. Que Max me lo dijo también cuando me A ver, que lógicamente te van a decir esa weá. Cuando... No, pero no me lo dijo mala. Pero más de una persona me dijo... Oye, weón, tu pololo como que está feliz, que anda diciendo que te iba a comer... que algo de las minas cubanas, que ahora va a ir por todas, que por fin está libre. Yo te dije, linda va a caer la mezcla chileno-cubano, dije. ¿Por qué decís esa wea? No, porque está picado contigo. Yo también hice weas enojadas de las cuales me estoy arrepentida. Quiero hacerlo bien y quiero olvidarme de eso. Mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie
mala Ingrid, si tú estás siendo respetuoso conmigo y simplemente estás siendo indiferente ante esta chica? ¿Y qué pretenden? ¿Que seamos los tres amigos? No, me da rabia que diga, no, es que yo quiero recuperar a Cristóbal. No sé ni la historia, en verdad, ya no la quiero saber más, ¿entendí? Estoy harta que todos estos hueones me la refriguen todos los días. ¿Tú crees que es agradable que a cada rato me refriguen que me fueron infiel? No es sano. Siéntate. Pero basta con el tema, no, ya. No, pero siéntate. Es que no me quiero sentar. Si... Entonces me voy a dejar solo acá. Pero es que no quiero estar ahí tampoco. ¿Y dónde quieres estar? Quiero caminar. Ya, tranquilo. Es que no aguanto, Cristóbal. Tú y yo, hacemos o no hacemos, va a ser criticado igual, ¿entendí? Enfermante. Enfermante la situación. Me enferma. Me tiene mal. Estoy nerviosa porque no estoy a gusto. A mí no me interesa ser tu amiga. Respétame, porque si eres hombre, yo no te respetarme. Yo no estoy. Me está hablando de mí y tú no me haces respetar, ¿entiendes? Ingrid, es que ella, tienes que tú entender algo acá. Ella es mi pareja, ¿entiendes? ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo ni siquiera estoy ahí contigo, ¿entiendes? Está bien, pero aclaremos esas cosas. Ni siquiera te estoy faltando el respeto, Cristóbal. No me levantes la voz. Pero no te lo estoy faltando. Tú me lo has faltado a mí, yo no a ti. Simplemente te pido respeto entre los dos. Yo no te estoy atacando a ti, tú no me ataques a mí, ¿ya? Simplemente eso. No, tienes que escuchar. No, porque lo estoy escuchando de tu propia voz. Pero escúchame. Oye, Ingrid, siéntate acá y hablemos. No. No hables más de mí porque yo no hablo de ti. Pero tienes que escuchar también, Ingrid. Solo dije que no voy a pretender ser su amiga. Es que yo no le faltaba el respeto y ella no me deja hablar. No, pero ¿por qué yo no puedo hablar? Yo quiero hablar con ella. ¿Por qué no? No. Quiero saber qué está pasando. ¿Quieres abonarte con ella? No, quiero abonarme con ella. No quiero que yo quiero hablar. Tú, ¿cachai? No, pero si yo quiero hablar, estoy en todo mi derecho a hablar y defenderme. Tú no sabes defender nada. Yo quiero hablar con ella. Sí, yo voy a ir a hablar con ella igual. No, porque no quiero que te exponga. ¿Que me exponga qué? ¿Que me exponga qué? Suéltame. Ingrid, ¿podemos hablar? No. Pero solo las dos. No quiero hablar contigo en este momento. No quiero hablar. Quiero hablar contigo algo puntual. Si somos un grupo. Ah, ahorita sí te importa. Sí, que somos ahora un grupo. Sí me importa. O sea, ¿y sabes qué? Ya, espera, no le hables, si no saca nada. Lo único que sé es que con esta reality mi ex se me fue así de la cabeza. Por fin. Qué bueno. Un peso encima que andaba trayendo durante tanto tiempo. Sí. Estoy feliz. Vive el momento. Disfrútalo al máximo. Enamórate. Porque es un buen chico. Amor, se me hizo llorar. Me reemocionó en la mención. Yo hace como 6 meses perdí a una persona muy importante para mí. Era como un padre para mí y él se llamaba Panchi. Y esta persona que es Fran me enseñó un dibujo de sus sobrinos y veo que la llaman Panchi. Entonces para mí eso es una señal importante. Por eso quería hacerle esta mención. Fran, cariño, gracias. Yo nunca he estado con un hombre así. ¿No? Siempre con buenos como rudos, como... Pero él es todo lo contrario. Yo me acuerdo el primer día que estaba re triste. Me dijo, pero cariño, no llores. Eres afortunada de estar acá. Disfruta y te juro que me lo escuché y fue como es la primera persona que realmente siente lo que yo estoy sintiendo y me tira para arriba, ¿cachai? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con la fe? No. No, te enojado, obvio. Pero tampoco tienes razón. Sí, pero se la tomó con Dominic. No, porque tú te metiste con Hochimé, discúlpame. ¿Viste o no viste? Sí, eso no lo sabía, obviamente me acabo de contar recién a Dominic. Ah, me parece. Pero bueno, también se entiende porque se puso celos. Aquel que le cagué fui yo. No, Hochi, no sí, la cagaste. Sí, no, obvio, no, sí, tienes razón. Yo me pongo en la situación de eso y también me pero si cuando ella llegó, tú ni siquiera te habías metido acá. No, pero sí, lo vi y después volví y me metí. No hay que ver, peor. Le hice la peor. Tentación es muy grande. No, pues
pusiste entre la espalda y la pared y yo escogí, pues, obviamente, a ti, ¿me entiendes? Porque tú eres mi obsesión, lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo adoro. Yo confío en ti, siempre confío en ti. Sí, y yo sé, y por mi parte, estoy rotundamente, completamente, completamente, completamente seguro de que voy a salir contigo aquí, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo me la juego por ti, porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo te amo de verdad. Eso es lo único que te tiene que importar, ¿me entiendes? Sí, porque, pero en el camino también no tienes que dañar mi corazón. No, es que tu corazón tiene que ser fuerte, inteligente y seguro. Tú fuiste la que la potenciaste cuando le dijiste no lo toques, no le subas, eres una p***. Entonces ahí ya la potencias porque la p*** segura se vuelve orgullosa y también dice, ah, esta p*** que yo no voy a poder con su marido, entonces venga para acá, mal lo jodo y mal la jodo. Tú tienes que entender, bebé. No quiero que le hables. Ya, tienes que entender. No quiero que le hables. Ya, mi amor, ya te dije que no le iba a hablar, punto, ¿me entiendes? Fui para allá y me pareció verla porque salió corriendo y me volví y me metí en una ducha. O sea, hice todo mal, en el sentido que como que no reaccioné. Hice, estaba nulo. A ducharme, a festejar mi triunfo, con mis amigos. ¿Tú le dijiste no, eso? No, yo pienso ya, eso. Ya, pero no le digas eso porque se va a calentar más porque como que no se cree, ¿cachai? Bueno, está bien, en verdad no lo va a creer. A festejar mi triunfo. No, sí le dije. Cosas que no debes decirle a tu novia celosa. Taza, taza, cada cual a su cama. ¿Qué había hecho con él? Basta de llorar por nada. Dale, anda tranquilo. Dame eso. Mi amor. Vamos a empezar. Qué lindo. Yo digo que tiene que hacer un beso buenas noches. Uno. Ay, Leo. ¿Cómo es? Si vas a escuchar unos cuantos. Ah, mierda. Bueno. Yo con todo mi respeto, pero me gusta ir despacito. Sí, no, se nota que... Sí, él es muy caballero, Leo. Yo es que no me puedo evitar. Es que siento la necesidad de abrazarla. Hombre, tendría que buscar quién era mi princesa, ¿no? ¿Qué pasa? Las cosas no son de un día para otro, cariño. Yo soy un romántico, ¿sabes? No sé, le gustan todas. ¿Y a ti te gusta él, güey? Me atraía en un principio, pero como se mete con todas, yo no me gusta. ¿Vamos a estar ya con él? No. ¿Nunca? No, yo no estaría con nadie que me hiciera daño. Esto podría que me rompiera el corazón. Ojalá que no llegue a retar. ¿Y las otras chicas? ¿Por qué no te acercaste a ninguna? Porque igual tú como que le hacías cariño a todas, qué sé yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no te acercaste a ninguna? ¿No te acercaste a mí? Sí, porque yo me apetezco estar contigo, ¿entiendes? Quiero conocerte y quiero estar contigo, quiero pasarlo bien contigo. ¿Pero quiénes son las más guapas para ti? Todas son guapas. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo sí me perdería aún amando. Te va a enfermar. Yo, para mí, cuando ustedes tienen una relación enfermiza, son muy celosos, por favor. Pareciera que se alimentan de celo. A
Bueno, pero aprende a controlarte. Para mí tendrían que tener mucho tiempo cada uno. Están todo el día juntos acá. Mentira, te juro que son tres ratos con Fernanda y con Angie. Pero él ahí en el medio. Me encanta cuando te veo, por ejemplo, hablando con las chivas. Claro, me gusta verte así. Es que yo soy así. Te juro, no me da yo. Que tus dos casas me hacen sentirme extraña. ¿Pero qué tiene que ver eso? Te juro. A mí sí, rarísimo. ¿Y si estarían juntos en una casa? Es diferente. ¿Por qué? Yo estoy más sola. Que siento que está en el mismo sitio que yo. Pero así es su vida. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Para mí no tiene nada que ver igual. Lo de las dos casas. No, sí, tiene mucho que ver. Varios pensamos igual. No, bueno. Yo te veo mejor. Te veo mejor que ayer, bueno. La pareja que sale de acá y no se rompió es porque puede durar toda la vida. Pero si se rompe acá adentro es porque tranquilamente 2 o 3 meses fuera de la casa ya se rompe. Y pasan estas pruebas, fue, ya fue. Cásense, no sé, tengan hijos, dijeron. Pero disfruta, boluda. O vos sola o con la che de te lleve, con quien sea. Es que yo soy muy pero relájate. Una vida hermosa, boluda, y no da para que esté todo el día renegando y quejándote o pelándose los dos. Parece... Estamos todo el día peleando. Bueno, sí. Te veo venir para acá y están ahí. Es que habla como... No es así, última disimule. Eso le digo yo, tío. Yo le digo, para. Para. Pero bueno, eso por lo permitido. Pero relájate. Relájate, en serio. A ver, sonríe. Mírame. Te juro que me encanta ver tu entero cuando estamos bien, por ejemplo, te mirás, que haces esa broma, esa pelotudez. Si está con Luis, no lo sé. Me causa mucho la Es que lo de tú me crees más cosas que él. Te juro, me jode mucho. Es cierto, mi vida junto a ti encontró el sentido. Por eso cada día, amor, yo te amo. Te propongo que hagamos un trato, un pacto que selle nuestro secreto. Pero a oscuras, solitos los dos, nos amemos una y otra vez. Nos quedemos al amanecer. He dormido muy bien. Tu cómplice eterno. Hoy no te pude preparar el desayuno porque me levanté tarde. Sí, te faltó, ¿eh? Te voy a esperar después. ¡Vamos! No hay tentación para este cuerpo, esta mente, este corazón. Plata, pero tengo cobre. Hasta que llegue nomás. Pobre. Aquí llegó tu Robin. Buenos días a todos. Buenos días, Angie, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se acuerda, mi amor? Bien, todo, es que allá está todo tranquilo. Pero, ¿y Felipe se ha hablado con Ámbar? No, la verdad que no. No, no, en serio que no. De hecho, yo tomé desayuno con Ámbar ahora. Sí. Está al otro lado, Felipe se fue a acostar conmigo, de hecho. Yo dormí solo. ¿Y Felipe durmió contigo? No, en la mañana se fue para mi cama. ¿Tu papá te dejó invitar, amigo? ¿A la casa? A la cama. No, a mi papá le gusta que yo duerma con él nomás. Lo que pasa es que yo ayer salí y llegué un poco tarde. Entonces se anduvo enojando. Es un amigo nada más. No es nada serio. ¿Cachai? Entonces la gente me dice, ay, pero ¿qué tú le ves a ese niño? Que se pone muy tonto, que no sé qué, no sé qué más. Vengo a buscar a mi hombre. Ajá. Está afuera con Lisandra. 5 segundos usted, para pararse. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, amor? Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Ya te espero adentro, mono. Ya, mona. ¿Tú crees que se enojó? No.
¿No? ¿No? ¿No se enoja, no? No, sí. ¿Sí confía en mí, güey? ¿Qué? Oye, te pasaste, te burláis de mí, güey. ¿Sí? Soy un hombre respetuoso. Sí. Cuando quieres, sí. Pero volviendo, tengo que respetar a mi pareja. Todas las buenas ondas tienen un límite, ¿no? ¿Yo soy muy coqueto, tú decís? No, te pones tonto. Ahí, con todo el mundo. Más serio te quiero. No, pero yo soy... Bueno, voy a ser como soy nomás, güey. Bueno. Lo que pasa es que me sentí súper relajado, güey. Bueno. Nada más que eso. ¿Tú dices que yo le gusto a él, de verdad? ¿En serio? Sí, que le gusta mucho tu personalidad. Ah, entonces... Es que yo creo... Ríen. Yo creo que sí, porque... o sea, se le nota un poco. Porque es verdad que yo a veces lo trato medio mal. Y no le pasa. Sí. Entonces, sí, yo creo que... Es más de aparte, como que a veces se queda tipo así mirándote. ¿Verdad? Yo a veces me doy cuenta. Bueno, se le da un poco de miedo por Luis, pero como que le gusta en serio. A Luis le gusta que yo sea así, pero realmente luego es como que no. Molesta. No tiene mucha paciencia. Yo creo que porque se da cuenta que él tiene... Yo también creo. Son muy parecidos. A mí me interesa nada que sea malo. Y yo le dije a él, dije, me caes tan bien porque te noto tan noble. Ah, o sea, lo exacto. Noto muy es como bueno. Muy transparente. Sí. Como que lo lees fácilmente. Hola. Hola. ¿Cómo están hoy las cosas? ¿Más tranquila la Oriana o no? ¿Qué es ella? Ella no se siente segura, ¿me entendés? Entonces ya por eso... Si no se siente segura, el problema es ella. Ella a mí tampoco no me va a volver loco a mí. Que se vuelva loca a ella, ¿qué cree que? Porque si yo le doy motivo para que ella no se sienta segura, te lo acepto. Ahora, si yo no le doy motivo, como no se lo estoy dando, ¿qué cree que haga? Yo te digo que las que salen perdiendo son ellas. Nada más. Porque a mí, yo todo tiene un límite, ¿me entendés? Yo soy bueno, soy honesto, todo, hasta un cierto punto. Tampoco, no. Hermano, o sea, yo te estoy dando la confianza. Si vos no me la aceptás, digo, ¿qué quieres? No me va a volver loco. Me molesta su actitud. No me molesta el hecho de... ¿Qué actitud? Pero... La actitud de que no dice nada. O sea, la otra cosa lo trató de mentiroso y él se quedó callado. Después me deja entender que a la mina sí le interesa. Porque a la Domi le gusta el coche. Por eso. No me lo ha dicho él. Cuando estaba con DJ Méndez ya me decía, ¿cachai? Cuando estaba laburando, no había cabía nada. Nada. ¿Entiendes? Nada. Nada. Cero. Y justo con ella así todo. La Domi, por ejemplo, se había dado cuenta de eso. Pues me dijo, no, pues, o sea, yo caché cómo trataba a la Fran y conmigo es totalmente diferente. Obvio, lo conozco. ¿Tú pensás que le atrae ella? Sí. Me eché a dormir el sillón y dormí muy cómoda. Qué bueno, amor. Bien como tú. Bien como tú, que duermes con un culo acá porque tú sí, quieres. Tú no sala. Amor, sí, porque tú quieres. Amor. Porque tú quieres. No, mi amor. Sí. Porque tú quieres, solo porque tú no, quieres. Posible. No me gusta que duermas con ella. Amor, ella no me toca, no me dice nada. Igual no me gusta que duermas con ella. Porque ella dijo que tú en la noche la mirabas. Sí, la vas a mirar, amor. En la noche yo duermo, ¿cierto? Vamos a dormir. Vuélveme a querer, aunque quedan mil canciones por cantar. Tenemos muchas cosas que aprender. La vida va a enseñarnos a volar. Vuélveme a querer. Entiende que ya sé pedir perdón. Perdóname que todo me está. ¿Bien, tú? Bien. Qué bueno.
Ah, Fer, yo te pedí disculpas un montón de veces. ¿Cuántas veces querés que te pida disculpas? No necesito que me pidas disculpas. ¿Y entonces? ¿Qué hago? No, te pido disculpas, no te digo nada. No. Te dije, el error es mío, no va a volver a pasar. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy entonces? Como quieras, Joche. Haz lo que tú quieras y al final siempre haces lo que tú quieres. ¿Tú conversas con el coche afuera? Sí. Ay, yo dijo que sabía eso. ¿En serio? Sí. ¿Y quién le habrá dicho? No, si no me molesta el hecho que te hayas metido a bañar con ella, Joche. ¿Y entonces? Me molesta el hecho de que no digas nada y te quedes callado como un... Tú sabes que yo te conozco. Sí. Conozco tus actitudes, conozco cuando yo conozco una... las tuyas, Fer. No me vienes a decir a mí ahora que tú me conoces a mí, sabiendo que yo no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. Yo tampoco. Te me estoy diciendo que en el sentido... Yo te pedí disculpas, me equivoqué yo y me estás diciendo que yo te Joche, conozco. Se te nota hasta cuando la miras. Se te nota todo. ¿Cuando miro qué? ¿Tú crees que soy... ¿Tú crees que soy... No. Pero te estás equivocando, Fer. No, me estoy equivocando. Claro, tú sabes sí. Que yo nunca me equivoco con eso. Estás diciendo como que la mina realmente me gusta y no sí, me gusta. Sí, no, puede Fer, que no te guste. Puede que no te guste porque tú no la conocís, pero no. Me doy cuenta que algo, en algo andas. No, en no, algo. No, no, sí, nada, te no. Conozco. No, Fer. Y te conozco bastante, Joche, como para que me digas que estás no. Estás confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Lamentablemente no me estoy confundiendo. Te conozco mucho. Ella siente que, Joche, porque tiene interés. Eso es como lo que hablamos un poco. ¿No serás vos la que está confundida, capaz? Uy. ¿Qué me estás diciendo a mí? ¿Viste cómo te conozco? No, te estoy preguntando. Cuando tú la cagas, te gusta echarle la culpa al otro. No, porque yo te pedí sí, disculpas, sí. No, porque me estás no, poniendo... No, porque me estás diciendo cosas que no son. A ver, dime, ayer me fuiste, me viniste a decir, ay, guardas las flores que te da Michael, solamente porque sabes que tú la cagaste. No, por eso, te gusta echarle la culpa al otro cuando tú sepas no, que no, la no. Tiene la culpa, eres tú. A vos no te gustaban las flores y ahora te gustan. No me des vuelta la no situación. No estoy dando vuelta no a la situación. Ayer vine y te dije, ¿querés que no me quede con vos? Y me dijiste, no, no, quería, no quería, no quería que te quedaras conmigo. Que con me esa... estás echando cada rato, ¿qué quieres que haga? Que me quede atrás tuyo. Y dije, te pedí disculpas. No, la cabeza, ándate con no ella, ándate con ella. No quiero con ella porque no es la persona que yo amo y no es la persona que yo quiero, Fer. No, no me vengas a decir eso a mí ahora después de que me ocultáis. ¿Quién quiere que se lo diga entonces? Voy, te cuento, yo te cuento todo a ti, todo. Desde el primer día que me pasa algo, voy y te lo cuento. Tú no me cuentas nada. ¿Cómo que no? Nada, me tengo que enterar después de las cosas. Sí. Así que no me vengáis a molestar a mí. No quiero hablar contigo y no quiero nada contigo. Bueno, está bien, Fernanda. Haz lo que quieras. Bueno. Bueno, tú también haz lo que quieras. Anda a bañarte con la Dominique. Anda, corre, ¿cómo? Corre, corre, que te enjabore la espalda y que te haga masajes. Corre, 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 no corre. No me decís que eso no te molestaba. Corre, 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 corre. Ya vine a hacer a pedirte disculpas. Me echaste, vine en Guadalajara. Tampoco me das bola, me echás. No sé, cambié tu actitud y vos también. Michael, la anda enamorando demasiado de Fer. No. La culpa de la Gaby. Se ríe de ver, Joche. Yo no sé cómo aguantas. Te juro, necesito que me enseñes. Lo conozco mucho, Oriana. Yo lo conozco bastante. Sé todas sus reacciones. Sé cuando una mina le interesa. Sé cuando me miente. Cuando la caga, me viene a echar la culpa a mí. Que me viene que yo me estoy refugiando. Uy, eso es muy típico. Eso es muy típico de todos los hombres. Bueno, entonces. ¿Y qué? ¿Pero qué crees? Que él hablaba con ella desde antes. Por eso te digo. Antes de conocerte. No, conmigo. ¿Y te permitió eso? Por eso te digo, o sea, que por eso le digo que yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Yo desde el principio sabía que esta huevada iba a ir a nuestro equipo, yo lo sabía. Ay, yo es que no la soporto, tía. Es mala, es mala. Yo le estoy diciendo que a él le guste ella, pero sé que hay... en algo anda, ¿cachai? Este es tan grande que me cuesta respirar. Estoy mirando sin mirar. Mi cuerpo se adormece. Estoy muy feliz. ¿En serio? Sí, ¿tú? ¿Qué creí? Dímelo. Sí, pues. ¿Se van a separar de nuevo? Sí. Ella me dijo que estaba bien enganchada del Ignacio. ¿Que estaba enamorada? Sí. Una mujer enamorada no hace lo que ella hizo. Te amo. No estoy hablando ni de que ella haya estado con Max y que, bueno, eso influye, obviamente. Pero estoy hablando más de una mujer enamorada hace otras cosas. Sí, sí. A nivel de pareja. Al menos yo, si estoy enamorada de una persona, hago muchas cosas por esa persona. No ves otra cosa que estar con tu novio, cerca de tu novio. El silencio es tan fuerte que siente tu ausencia. He
Quizás sea amando en otra manera, qué sé yo. No sé, Michael. Hay muchas formas de amar, pero de demostrar yo no he visto que un amor galáctico es un amor de otro planeta, creo yo. Angie y Felipe parecen encontrar una tregua a sus constantes conflictos de pareja. Pero llegó el momento de que junto a los otros dos cuartetos amenazados dejen todo para escapar al duelo en esta competencia de salvación y condena. Yo necesito que me cuiden. Yo te voy a cuidar todo. Y más. Pero no tengas miedo. No va a pasar nada. ¿Entiendes? ¡Ay, oh, ya! Ya, dame un beso en la mejilla. No quiero. ¿En el cachete, no? No. ¿En la mano? Tampoco. Ya, Fer, ya te pedí disculpas. Yo te dije que no es de disculpas, coche. No, bueno, ¿y entonces? Ay, no quiero seguir con lo mismo. Bueno, pero yo te estoy diciendo la verdad, Fer. No es cierto. Sí, te estoy diciendo la verdad. Bueno, si ya, mira, no me voy a volver a bañar con ella. Te conozco. No, Fer, bueno, está bien. Yo lo que te digo es que yo estoy con vos. No, no sé por qué estás dudando así. No es cierto, no es cierto. Porque si estuvieras Fer conmigo, le pararías los carros como le paraba los carros a la Fran. Y a esta no le paraba los carros. Y ayer me lo dejaste de ver. Me dijiste, ay, no, es que no sé qué cosa, a la Franci, pero a ella no. Entonces no me venga a huevear a mí. Es así, no, punto. Ya, no me digáis nada más. Listo, se terminó la conversación aquí. ¿Me va a tener así hasta el final del reality sin ay, hablarme? Coche. Y ahora con esta pelea ya siento que se me va a poner más difícil porque Jot se va a poner una distancia, yo creo. Claro, ella le va a decir que tenga distancia sí, contigo. Yo por lo menos con Jot tengo... hay un feeling, ¿cachai? Lo que no sé si él va en algún momento a ceder a eso. Pero yo sí sé que hay un interés porque yo lo sé de antes, ¿cachai? Sí. Está difícil los tiempos para el Jot. Los tiempos están difíciles. Bienvenidos a esta jornada crucial para los cuartetos que están bajo amenaza. Hoy tendrán la oportunidad de luchar por la salvación. Es por esto que hemos llamado a esta competencia de salvación y condena, porque el cuarteto que hoy gane y logre la salvación también se lleva consigo una gran obligación. La obligación es escoger a otro cuarteto y enviarlo directamente al duelo de eliminación. Pero chicos, ojo, a nuestra máquina, como llamamos a esta competencia, solo ingresarán dos personas representando a su equipo. Y en esta ocasión en particular, deberá defender a su cuarteto, el hombre de la pareja y su tentación. En caso de Cristóbal, como Ingrid no puede competir, lo harás con Ángel. ¿Estamos? Bien, muchachos, vamos de inmediato con la explicación del juego. Los hombres de las parejas junto a las tentaciones mujeres de cada cuarteto deberán primero escoger una puerta de entrada. Cada puerta puede tener distinta dificultad. Luego, unidos por una cuerda, ingresarán en la máquina. Dentro de ella deberán realizar un circuito con obstáculos y caminos fallidos hasta
hasta encontrar una bolsa con pernos y más adelante una llave cruz que les permita cambiar la rueda de un vehículo averiado. Una vez que lo logren, empujarán el auto hasta que destruya el muro de cajones. El equipo que logre el desafío en el menor tiempo será quien se salve de ir al duelo de eliminación. Muchachos, mucha suerte. ¿Qué puerta eligen? ¿La 1 o la 2? La 2. Muy bien. 3, 2, 1, ¡vamos! No, no, puta madre. Ay, Dios, por abajo. Por abajo, por abajo. La 1. Deberían buscar la llave de esta. Deberán buscar la llave dentro del cajón de arena. ¿Este cajón de arena? Sí, tenés que sacar la arena. Vale. ¡Ay! Por acá, por acá, por acá. Vale. Espérame. Eso, sube, sube, déjala. Acá. Por acá, por acá, sígueme. Falta una arriba, ¿no? ¡No! Sí, falta. ¡Suelta! Una...
¡Vamos! ¡Ya está! ¡Sube, anda, sube! ¡Ábreme la escotilla! Ángela, decía, pone la mano, pone la mano.
Da, que perdimos tiempo ahí. ¿Estás bien con el cadenazo? Es que Me pegaste con la cadena en toda la cara, te lo juro. Pero, Ángela, si te voy a poner, ayuda. Es coordinación y lento, no tan rápido porque se enreda la cadena. Sí, pues, weón. Si por eso te pedí ayuda, para que pusieras tu mano, ¿cachai? Ángela. Está bien, ya lo hicimos, ya no hay nada que hacer, pero, hay que esperar. Pero... Chicos, tengo el sobre en mis manos. Ya terminó esta tremenda competencia. A ver, la pareja que lo haya hecho en menor tiempo será la pareja que se salve y que quede fuera del riesgo de ir al duelo de eliminación. Pero además tendrá la obligación de elegir a un cuarteto para ir directamente a duelo. A ver, ¿quiénes lo hicieron en mayor tiempo, con 11 minutos, 8 segundos, pasa al duelo de eliminación? Cristóbal y Ángela. Cristóbal, ¿tuviste esa sensación o sentías que lo habías hecho muy bien? O sea, íbamos súper bien hasta que llegamos ahí a lo de la cadena. Y ahí nos trabamos, pucha, estaba yo solo ahí, de repente se me enredan las cadenas, cuando se trataba de desenredarlas solos, ahí nos descoordinamos y perdimos. Pero, bueno, son cosas de la competencia. Sí, es que era mucho estrés, entonces, pucha, no la quiero culpar ni nada, pero, pucha, hay que tratar de estar con la cabeza más fría para coordinarnos y, bueno, ya habrá otra ocasión para ahí darle. Bueno, lamentable entonces porque pasan a duelo, así que desde ya, muy buena suerte. Muchas gracias, Carlita. A ver, ¿quiénes lo hicieron en un menor tiempo? Tardaron tan solo 8 minutos y 8 segundos. Y quienes le siguieron obtuvieron un tiempo de 10 minutos y 9 segundos. Con 8 minutos y 8 segundos. Y que han ganado esta competencia de salvación y condena son... ¡Felipe y Ángela! ¡Bueno, bueno! Gracias. ¡Gracias, Dios! Ay, Felipe, parece increíble. Ayer estábamos mal en el llanto, hoy día saltando como loco en la felicidad. ¿Qué te parece este triunfo? ¿Cómo te llena el corazón? Mira, de verdad estoy feliz porque pude resolver también los problemas que tenía con mi amor. Que una de las cosas que creo que me mantiene fuerte. Bueno, feliz porque ganamos, salimos de este momento difícil. También se viene algo fuerte, que es nominar a uno de nuestros compañeros. Pero bueno, con todo, de todas formas. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno. Y gracias, agradecerle a mi Diosito que siempre nos está apoyando. Ámbar. Súper complicado porque... Sí. Te lo juro que pensé que me había demorado un millón porque yo soy como que... súper explosivo y me gusta hacer las cosas rápidas. Nos supimos llevar súper bien, lo hicimos súper rápido. Hacemos un buen equipo, así que estoy muy feliz porque sé que Dios está con nosotros y que este equipo va a ser difícil de dejar abajo. A estos dos equipos que están amenazados y que tienen que ir al duelo, yo les voy a pedir que por favor regresen a su casa y me quedo solamente con el cuarteto ganador. Por favor, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Disfrútenlo, es un triunfo maravilloso, pero van a tener que tomar la difícil decisión de nominar a otro cuarteto. Hemos sido los mejores, hemos ganado. Prepararos todos porque ahora vienen a por alguno de vosotros, yo no digo nada, ahora os van a crujir. ¿Quién será el elegido para ir a la final de las finales? ¡Hola! 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 Bien, muchachos. Tres cuartetos se enfrentaron a la máquina en esta jornada. Y, por supuesto, un cuarteto obtuvo la victoria. Ellos, en este minuto, están discutiendo sobre a quiénes mandan. Y, por lo tanto, como es un derecho de ellos, espero que, por favor, respetemos la decisión que han tomado, ¿ok?
Bueno, les dimos un tiempo más que suficiente para discutir y para que se pusieran de acuerdo. Luego de varios minutos, en consenso me imagino que han tomado la decisión de a qué cuarteto envían directamente al duelo de eliminación. Felipe, vas a tener tú la responsabilidad de comunicarnos la decisión de ustedes cuatro. Elegimos a un grupo ya que lo consideramos bastante fuerte y capacitado para salir de esto. Para nosotros no es grato elegirlos, pero nos toca hacerlo. Queremos que ganen, es más. Y nuestro grupo elegido para esto es el grupo amarillo de Nacho, Maxi, Silvina y Lisandro. ¿Por ellos qué son... consideras tú que son un equipo fuerte? Bueno, son dos personas totalmente capacitadas, fuertes, digamos así. Nacho lo dijo, que él así estuviera sentenciado, sabía que iba a salir adelante porque era un grupo fuerte, así que yo también creo y estoy convencido de que van a salir de esto. Pesaron mis palabras. ¿Realmente consideras que son un equipo fuerte? Piensa que decir no es igual. Vamos a encontrar la manera de salir de esto victorioso. No sé aún cómo, pero vamos a ver. Estaba esperando la ocasión y quizás esta va a ser la ocasión de que yo pruebe mi fuerza, mi agilidad. Y bueno, para adelante. Lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Les deseo mucha suerte para lo que se viene. Yo les deseo mucha suerte a todos. Nos vemos más ratito. Chao. Chao. Sí, no creo que me volváis a decir no, pienso que la buena es que es buena. Porque yo nunca digo buena. No, porque te reís y decís que vamos a ganar y tú estás pensando en ti nomás, mi amor. Si sabes que me refiero a eso. Nunca. De verdad. Mi amor, tranquilo, ya. De la mía. Pero cálmate. Qué horror. ¿Qué le pasó al otro vez? Lo que pasa es que el Nacho piensa mucho en él, ¿cachai? Todos estamos un poco cansados y él como que dice, ah, ya vamos a eliminación, si los vamos a hacer cagar, y se las da de gol atrás. Y yo le paro los carros y le digo, si te van a hacer hablar, no hables hueá. Y se enojó porque le dije eso. Papi, ¿qué sabes que yo te dije? Pero Luis es más fuerte. Pero pudieron haber mandado a Luis, weón, ¿qué onda? En verdad, me lo tomé de la peor forma. Sorry. Los cuatro eran mis amigos, ¿cachai? No, sí. Y yo sé que los únicos que no querían votar por mí era la Ámbar y Pascual. No, yo no quería votar por ti, yo quería el equipo rojo. Mira, nosotros no estamos votando por este. No, expliqué, Felipe, no me interesa. Tranqui, no me interesa. No, tranqui. Si no es mala, te lo juro. Déjala. Ay, ahorita tú me mandas. No, mentira, no, si la entiendo. Le pedí que yo me dijera que te fueras. Quiero estar sola, quiero dormir ya. Aparte me agarré con mi bolón. ¿Te dijo algo, amor? Porque usted la habíamos elegido. No, bueno, chicos. No lo podemos mandar porque Oriana es nuestra amiga. ¿Oriana es nuestra amiga? De Angie. Loco, pero ya yo soy amiga de ella desde que conmigo alcanzó a pelar a Oriana. No la conocía. Que la Angie está picada, que yo me hice amiga de la Ámbar. Voy a dejarla cagar y voy a echar a ese grupo. Habla, weá, que somos los más fuertes, vos. Okay. Manda siempre al choque, vos. No, hay que estar siempre preparados para eso. ¿Podéis creerlo o no? Obvio, yo ya sabía que íbamos nosotros. ¿Pero qué? ¿Estáis de acuerdo? No, de acuerdo no. ¿Pero qué querés? Si tiene un novio más bocón que... ¿Por qué? No sé qué. ¿Qué hizo él? Le falta humildad al pibe. Sí sé, si por eso le dije quédate callado. Se puede comer el mundo, boludo, solo. Sí, eso le dije al Ignacio. Quédate callado, no digas hueá. Bueno, pero ya habló. Aparte se enchucha conmigo y me manda a la cresta porque le digo quédate callado, no digas hueá. No me interesa. Todo mi team está enojado ahora, boludo. No, no me gusta, me digas, perdón, si quería que no hablara tonte. Ya, mi amor, cosita, perdónenme, parémoslo. Silvina sí, ¿no? Sí. Ah, sí, Silvina capaz que eso, Silvina dice. No, es que también ella no es la misma con vos de un principio, no. O sea, y vos te empezaste dando cuenta de qué sí, clase de mina es. Exactamente. ¿Entendés? O sea, a mí el cariño se lo tengo a Ignacio. A ella ahí nomás. O sea, chévere contigo, pero no, ya no. Me puse a llorar cuando Abraham dijo esa hueá. Pues, yeah. Es que me llegó caleta porque a mí como que me pasó algo muy parecido. Que la coincidencia es gigante. O sea, imagínate, yo que no tengo por qué mostrarle y justo yo tengo el papelito ese dentro de mi Biblia. Y él se fue a acostar al lado mío y yo como que lo estaba viendo cuando me da pena veo. Y me dijo, ¿y quién es Panty? Y le digo, Panty soy yo. Bueno, y se le llenaron de lágrimas.
y me contó la historia y yo así como... heavy. Pero yo no sé si me pescará en serio o si es juego, ¿cachai? Eso es lo que me confunde un poco. ¿Pero a ti te gusta él? Igual, sí me gusta, pero el tema es que lo veo muy niñito. Pero es tan dulce, dormí, es tan cariñoso. Me despertó con puros besitos. Es un encanto. Y por otro lado, el Seba es como mato, es como apasionado. Como si vos estás ahí, te agarra y te encierra en el baño. Yo le digo, tú hueveas a todas. De repente ya, sí, obviamente que puede ser coqueto con todo y todo. Pero de repente si empieza ahí algo ahí, se le quite, ¿vos cachai? Sí, porque sea, igual el guay... Que hablamos harto con el Seba. Me quiero enamorar. Ah, mira, vamos. Ay, me dijo, y si vos te hablas con la yegua esa, son muy amigos de la yegua esa. Se puso celosa. ¿Y vos qué le dijiste? Obvio que sí, ¿no? Sí, obvio, boludo. No quiero llevar mal con nadie. Me odia. Me acuesto para dormir, ya que nos vamos a dormir. Estaba acostado así, me agarra el brazo y como que me pasa así. Te lo juro por mi generación. ¿Me miran así? Sí. Dijo, no, vos me siento bien, desarpado. Estábamos hablando y le dije, no sé, que de verdad me transmite ternura, tío, sí. Me transmití ternura. Y me dice, wow. El otro pelotudo no me dice estas cosas. Ojalá que se entere. No, porque es capaz de... agarrársela con ella y de vuelta, que se estaba diciendo. Bueno, pero va a cobrar venganza. Ya de puta. ¿Qué te pasa? No. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Tú has tenido algo con alguien de aquí de la casa? Mira, Sebastián se vino a meter a mi cama y me empezó a agarrar, pero yo lo saqué cagando, pero nos dimos un mini beso. ¿Qué? ¿Te gusta algo? No, no me gusta. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Pregunto, si a alguien no te gusta, ¿por qué te das un beso con él? Un besito nada más, estaba falta de cariño y eso. Lo encuentro guapo y todo, pero yo no podría tomar en serio un tipo que juega con todas las minas. Ni cagando. Así como vos también jugáis con todas las minas. Sí, pero yo no me toca manera de darle besos en la boca. Has aparecido tú y me has hecho romper todas mis reglas, me has hecho romper todas las estadísticas que yo tenía al venir aquí, a incumplir las normas, a todo. Y me la he jugado todo. Y tú, como dije yo, cariño, me das tranquilidad, ternura. Me encanta que me abraces, me encanta besarte, no te veo maldad ninguna, ¿no? Te veo súper transparente, súper clara, siempre tienes la misma cara hacia mí. Siempre siento lo mismo cuando me abrazas. Punto. Y esa eres tú. Y con la que me apetece tener una aventura y empezar a conocerla más a fondo y que tú conozcas más de mí, esa eres tú, no es otra. Y lógicamente voy a cambiar un poco de... Ya no voy a estar todo el rato abrazado a muchas mujeres porque a mí no me gusta que tú harías eso. Entonces, como a mí me gustaría que tú hicieras eso, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Tú me entiendes? Volviste sí. Con tu novia. Tú estás soltera. Volviste a estar soltera. Volvimos a estar todos solteros. Tú eres como avión. Lento pero seguro. La Lisandra a mí me dijo que se había aburrido de mí y que iba a optar por nuevos caminos, por nuevos horizontes. No es cierto. Sí, di la verdad. Yo te dije que te iba a jotear hasta el final del no, programa. Sí, a mí me dijo que quería ir por otro lado. Porque le gustaban los de pelo pero largo. Pero bueno, un break. Los de pelo largo. Un break, un pequeño. Ya, ahora se tiran besos para acá. Gacho, se tiran besos. Tócalo. Ven, Silvinita, venga para acá. Yo la curro. Mira, ya se va. No pierde una, no va a apuntar sin hilo. No, si es como mi prima. Falta mucho para que vayamos a dormir juntos. O sea, ¿tú crees que, o sea, como que el carácter pega más con él que con Luis? Ella no quiere irse con vos. No, mira. Él tiene algo como, no sé, diferente. ¿A quién más? Es tranquilo, un chico tierno. Es que Luis es como que me desespera, hace que me vuelva loca. Igual siento que ella necesita contención. Oye, ¿dónde pero se ha ¿por qué tú ¿dónde se le das un chance? Y bueno, o sea, no, a ver. De que me parece guapo, las cosas como son. ¿Y por qué se pone nerviosa? Pero eso.
Avísame cuando viene que salgo corriendo. ¿Quién? Luis. A ver, ¿dónde está? Ahí viene. Ah, no, es Maxi. Era Maxi. ¿Qué preferís? ¿A Luis o a mí? No, a Bruno. ¿Por qué? A ver. Es más simpático, la tratas mejor. Lo que yo vi hoy cuando yo me levanté... ¿Qué? No lo tendré que haber visto. ¡Qué mentiroso! ¡No! ¿Qué? ¡No! Che, Luis, vení. ¿Vamos? Luis, ven. Tenemos una encuesta. Te queremos preguntar algo. Ven. Che, Luis. Primero, acá la... ¿qué al lado del mango? ¡Oh! ¡Adelante! Se siente cómodo al lado de él. ¿Qué se hace, Luis? Dice que lo aburrís. No. Más fome que vos no aburrís. Mirá, vos podés ser bueno. Escuchá, sinceramente. Yo la verdad me da que soy bueno. Yo también que soy bueno. ¿Entendés? Pero que soy aburrido, soy aburrido. Pero no me vengas a decir que soy aburrido yo. Allá se divierte más cuando está acá. En serio. No, está bueno. Está bueno para que se la banque él, así no la tengo. Pero bueno, vos podés hablar con... ¿Para qué? ¿Qué? La estás regalando como Nacho, boludo, ya. ¿Le regalas a Oriana? Si se sigue siendo la canchera, se la regalo. ¿Puedo decir que Luis está celoso? ¿De quién? Pero no da celo, Bruno. No da celo. Igual. No se te nota. No se te nota. Porque yo soy así, boludo. Si Oriana me cambia por una cosa así, la verdad es que se agarra jamón por mortadela, sí, Luis. Sí, sí. ¿Qué? Mortadela, está loco. ¿Por qué? ¿Por salame? Palmito. la fan tuya, ¿lo quieren a Luis? Sí, lo quieren. A mí no me dijiste eso. A mí no me dijiste eso. No, ya la dije. No, para, no seas mentirosa. No. Listo, seguí estando ahí. Vale. ¡Melina! ¡Vení para acá! No. Eso no se hace. No. La venganza mata el alma y la envenena. Salí de ahí, ¿cuántas veces te tengo que decir? Pero pará, si estás confiado en ella, ¿viste? No me interesa que estés confiado. Me decís que no estás celoso. Vos, mirá, de así preciso paso a así de alto al lado. Me decís que no estás... Paso así. Qué gracioso. ¿Tenemos acá el príncipe de Gales? No, no es cierto, príncipe. ¿Gentleman? Pero respeto más a las mujeres, me parece. Desde mi punto de vista, por lo poco que te conozco. Me voy a ir, me pone una cara y... Ya me pones nerviosa. Tú no vas a poder revolcarte. ¡Vos te revolcáis con todas! Ya, pero bueno, tengamos una relación. Bueno, voy a estar con él, si yo no tengo problema. Te pueden hacer, te pueden dar... Yo no tengo una relación con nadie, yo acá estoy soltera. Ven. Ay, fea, mira, weón, vos tuvierais puesto las pilas de un principio y la weón hubiese sido diferente. No te vengáis a hacer el weón ahora. No me gusta que me jueguen con mis sentimientos. Sebastián, ¿te he dicho? Que te va a usar para el rato ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Tú crees que me va a gustar para el rato? Ah, mírame. No, si te va a querer, voy a estar a su mamá. Sí, caleta. ¿Estás hablando en serio? Sí, se le ve en sus ojos, se le ve. ¿Quién se le ve qué? Que te quiere llevar a su casa. ¿Tú sí que me está usando? Ah, todo el rato. Ay, qué pena, medio pena lo que me dijiste. Pero si es verdad, mi amor. Si se va a tirar mierda para quedarse con... Cállate, Oye, cállate. ¿Lo que le estoy diciendo es verdad o no, Meli? Sí. Cuídatela, pero no hundas al otro. Pero esa weá que vos estás haciendo es mala leche, sea. Quiero estar contigo. Me gustaste. ¿Por qué miráis con esa cara? ¿Con qué cara quieres que te mire? Me retís con esa cara. No era maquillaje. Me mataste con la mina. Pero bueno, me mataste. ¿Dónde hay? Ven para acá, pues. Hay actividad, vamos a ir a cambiar. Porque estaba conversando, bueno. Se quedó con Justin Bieber, pues, weón. ¿Qué crees que? Se niña la Fran, pues, weón. ¿Qué va a quedarse con un weón peludo, hediondo, como yo? Voy a tener el pelo amarillo, me voy a depilar, voy a dejar la guata hasta abajo. A lo mejor me pesca, pues. Perdí como en la guerra, pues, más que algunas veces se gana, algunas veces se pierde. Sabemos que Lisandra es una mujer que se mueve bien en el mundo de la belleza y de la moda. Se sentirá igual de cómoda si quien la ayuda a decidir su look y luego la juzga por su desempeño es Ailén, la actual pareja de su ex Marco. Los invito a que veamos qué pasó con esta tensa visita. Chicas al living, chicas al living. ¿Cómo está? Hola, guapísima.
¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho. Hostia, mucho. Yo soy Óscar Mansilla, soy director de imagen, crítico de moda. En algunos me convierto un poco en Ronchas y en la pesadilla de gente, pero en esta ocasión venimos con muy buena voluntad de poder ayudaros en una actividad que va a estar bastante entretenida. El estilo y, sobre todo, la creatividad va a estar en juego de todo. Lo que sí que está claro es que, como vosotros tenéis pareja, yo vengo acompañado de una mujer que realmente hoy por hoy se ha hecho presente en lo que es estilo y en forma. Vamos a ver quién puede ser. ¿Qué pesadilla? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué linda casa! Sí. Buenas tardes a todos. Vale, para los que no me conocen, soy Ailén Milla, estuve en dos realities. Ahora vengo a participar en una actividad de moda y un gusto para los que no conocía. A ver, lo principal es comentaros de qué va la actividad, pero vamos a tener el primer desfile. ¿Y quiénes son los protagonistas? Van a ser las Tentaciones los que se encarguen de ser los protagonistas de este evento, pero ojo, siempre con su dupla, porque van a tener que trabajar juntos. A ver, vale. ¿Pero de qué se trata el día de hoy? A ver. Bueno, el protagonista de esta noche va a ser el denim, o más conocido en Chile como la mezclilla acá para los chilenos. Sí. Mezclilla, jeans, tejano, etcétera, etcétera. Todo internacional. Vosotros vais a tener que confeccionar vuestro estilo en esas prendas. Tienen que crear, tienen que ser creativos. O sea, tienen que pensar también en el maquillaje y en el peinado, porque vamos a evaluar luego su look completo. Solo van a tener una hora y media para desarrollar toda la actividad. Además, el ganador se va a llevar un muy buen premio. No sé si es de pareja o si es individual, pero es un gran premio. Y esto empieza ya. Para yo saber. Ya tengo una idea. Che, pero meterle un poco de ¿ven, Mike? Claro. Qué buena onda, no. Peleo con ella, la mato, sale llorando y luego como si nada pasa por al lado. Después la pelea que tuvimos en el puente me vino de buenas. Es tonta, no sirve para nada, para nada. Y aparte como que sigue una estrella de Hollywood. No, sí. Se, ah, no, digo, no, pero sí, pará, sí. Digo, si acá no, si te conoce la gente, por Marvel, ¿eh? No sé si no, no, no. Ah, se lo dije, se lo dije. Yo le digo, estoy esperando no que toque ya el bañador. Lo queremos ver. Esto me lo pongo como si fuera un top. Sí, sí, lo doblo y me lo pongo como si fuera un top. Como mujer, ¿tú qué estás ahí? Ay, porque tú no eres modelo. Sí, pero no. Y esto lo vamos a cortar. Le traigo un overol y Felipe ya pues le cortamos acá y le hacemos un hueco sobre el roto y le hacemos, ¡ay, qué rabia! Y el huevo se pone creativo. Ya están maquinando las tres. Está tranqui, está tranqui. Te quiero pedir un consejo. Tú decís que yo no le gusto. Sí, siente hueá de un hombre para pasarlo bien, sí. ¿Y de Sebastián? ¿La misma hueá? No, la misma hueá, pues era todo. ¿Pude qué hago entonces? Fran, no le quiero cagar la onda, usted tiene que hacer lo que usted su corazón le diga nomás. Siempre. Dos puntos. No, pero mira, no. O2, ¿caché? Como el compuesto químico del oxígeno. ¿Y
Ya, o sea, si nos ponemos a coser no vamos a terminar. Sí, por eso. Pasa, deja, tú haz usted sus cositas y yo hago las mías, ¿vale? Por favor. Eres bien mandona, Lisandra, ¿eh? Y poco confiada. Bueno, confiada, confiada, ¿no? Sí. Sí, también. ¿Acá quién es? No, déjame porque las estoy usando. ¿Qué estás haciendo? Hola. Dale. Estoy usando, ¿no ves que estoy cortando? Pero tienen dos ustedes. Él está usando los suyos, ¿qué hago? Para que le hago los tajos y te lo doy. ¡Y la re madre! ¿Tienes dos lapiceras? ¿Y que te la deje él? Tijeras, que te la preste él. Yo estoy haciendo esto. Un poco de ruido combinar ese color feo con ese. Se tira un poco, hace un poco de ruido, pero bueno. Sí, pero si no tiene mucho más esto. La idea es ingeniarlo. Y ojo, ahí vas a tener que poner mucha actitud. O sea. Todo lo que sobra, tranquilo. Perfecto. No, ella es modelo internacional, no te ha contado. Es modelo. De pasarela, sí, sí. Perfecto, entonces. A ella le va a poner mucha actitud. Igual les digo que les queda horrible eso. Súper villero. Eres bien mala. Ay, sí. De hecho, eres bien mala. Sí, mentirosa, bien mala. Mentirosa. Sí. No te avergüenza todo lo soy que le hiciste. Soy súper mentirosa, no mentirosa, sabes. Mala, mala. Muy mala. ¿No te parece que es una mala persona haber mentido como mintió? ¿Eh? Dime. Dale, dale. ¿No te pareció? Ahora te callas. No, ahora que te me callas. Callo, pero terminé con eso, dale. Tú sí que eres un asco, eres mala por todo lo que mentiste. Eres mala, estúpida. Ay, qué lindo me queda. Dale, rayame más. No, dale, que me gusta. Con pendejada. Es que también no la soporto más. Está diciendo, no sé qué de mala. Mala ella, con todo lo que mintió y todo lo que hizo. Síguete riendo que te va a clavar el bolígrafo en la cara. Salí aquí, de verdad te digo. Sal de aquí, sal de aquí. Sal, sal de aquí, sal de aquí. Por favor, la sal para esta chica. No, a ti que te traigan de verdad, un cirujano que te opere, porque estás asquerosa, ay, de verdad. ¡Súper! ¡Así no puedo creer! Sí, sí, ¿qué tienes que creer? ¿Qué tienes que creer? Salpicado. No, ahí quedó bien, me parece. Qué horrible esto. Tú me vas a encargar de que el hilo no se enrede, ¿ya? Yo me encargaré de besarte. Sí, claro. ¿Y vos qué anda conmigo? ¿Qué anda? No sé, me gusta. Yo creo que te lo he mostrado, ¿no? Sí, obvio. ¿Y por qué elegiste el cabello húmedo? Señora. Ignacio. ¿Me traes un poquito de agua, porfis? Gracias. ¿Eh? No, si ella no es sorda, es solo que le gusta hacer la otra. Cobarde en persona, pero bueno. Besitos. Mira, si lo hacemos así, mejor queda la cadera. Ya no toques tanto, weón. No, yo estoy tocando de acá. Sí, ¿por qué no le...? Hasta acá nomás tiene que ser más chiquitito el hambre. Mira, gorda, esto aquí no me gusta. ¡Seba! Max, ¿se ve bien? Sí. Amor. Ay, amor, te encontré agarrándole de acá. Ay, oh, madre, qué bien. Eso no está conectado con esto. Les quedan 20 minutos, nos vamos retirando, con lo cual, mucho éxito, mucha suerte y nos vemos dentro de un minuto. ¿Ya? Chao. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Te juro por mi vida, yo... ¿Qué? No quiero ni que me grites, ni que me alces la voz, ni que nada. Solo te pido eso, ¿vale? Si no te hice nada. De verdad, no puedo más. Si no hice nada. Gordi, para, por favor. O sea, volvés, como quieras que te llame. Te lo juro, yo estoy mal. Y yo no te digo que no estés mal. Pero no podés andar rayando, como porque no te gustaría que te lo hagan. O sea, tú defiendes eso. No estoy defendiendo. Me hizo llorar lo que me hizo. No te estoy defendiendo. No estoy defendiendo a la otra persona. Pero no podés hacer eso. Porque no quiero hablar más del tema con esta mina. No estoy... ¿Pero por qué estás mal?
Si no te doy motivo para que estés mal. Yo no soy mala, Luis. Yo te digo que soy mala. Si yo sé que no sos mala. Yo sé que no sos mala. ¿Quién dijo que sos mala? ¿De qué no podés más? Me estoy haciendo daño, no puedo. ¿Daño por qué? No puedo, no puedo tratarla, no puedo. Me hace daño esto. ¿Yo te hago daño? ¿Con qué? Luis, no me entiendes. ¿Cómo que no te entiendo? No te entiendo. No me grites, no te entiendo, mal. No te entiendo. Me decís, no duermas acá, no duermo. Me decís, no hables, no hablo. Me decís, ¿y qué no te hago daño? Capricho. No, sí, es un capricho. No es un capricho, sí, Luis. Sí, porque no te hago daño. No te hago daño. No te hago daño. Cuando mañana veas que no estoy, porque no es un capricho. No, que yo creo que mejor, lo mejor es que te vayas. Y que nos vayamos, yo también, mire. No, sí, no veo salida. No, estás mal. Pero, o sea, afuera no seguimos juntos tampoco. No estás bien. Ya te hice mal, no es que te hago, te hice mal. Te hice mal en su momento y listo. No se va a poder estar nunca bien. Lo que se pudo estar bien, afuera, o sea, por momento, no se puede. No se puede, son por momentos, son por días, hasta que te agarra otra vez la pataleta de celos, de histeria, de locura y esto ya se caga todo. No quiero eso para mi vida, no quiero. O no te hago nada, Brianna, no te hago nada, nada. Ya está, la cagada ya me la mandé, ¿qué querés que haga? Te va a ir a un reality por una mina que nada. Que mintió y nada más. Tampoco podés pensar, tampoco. No vale nada porque me cagaron también. O sea, me hacen creer a mí como la peor mugre, la peor todo. No, porque estoy mal. Ven aquí, por favor, que estoy mal. No. Ven aquí, por favor. No, mal, cagarte claro. Todo. Por favor, cagarte todo por una mina que no hizo nada. Está bien, vos te vas a ir, te olvidas de mí. Listo. Listo, ya está. ¿Para qué? No. Una mina que no hizo nada. O sea, no te hizo nada. Sí, te hizo, te mintió. Pero acá nada más. Abandoná, ¿por qué? Porque si yo te hubiese hecho el año pasado, te lo entiendo. No te lo voy a entender. Todos los días llorando por algo que nada, que no existe. ¿Para qué quisiste hacer esto? Te amo más que a mi vida. Me muero por ti. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Amarte y hacerte daño? Basta, no me hablé más. No me hablé más y andate, si te hago mal. Andate, alejate de mí, no me rompas más la bola, loco. Salí de mi vida entonces. Salí de mi vida. No me digas que yo te quiero hacer daño porque yo a ti te amo más que la vida. Y me parte el corazón verte llorando. Yo no puedo ver porque yo me muero. ¿Qué tengo que hacer? Agárrame, abrázame, lo que sea. Cariño. Y a mí se me pasa.